Hola, ¿cómo están? Soy Karen. ¿Por qué Jarvis es macho? ¿Por qué Yuko es hembra? ¿Qué es lo que determina que se presenten características masculinas o femeninas en un organismo? ¿Hoy habrá bonus fact? Averigüémoslo. Antes de meternos en cromosomas, genes e investigaciones, vayamos a lo primero. ¿Qué es el sexo? El sexo es el conjunto de características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que dividen a los individuos de una especie en masculinos y femeninos y que hacen posible la reproducción. Entonces, ¿cómo se determina el sexo? La clave está en los cromosomas, los cuales son estructuras que se encuentran dentro del núcleo de la célula y contienen toda la información genética de un organismo. Los seres humanos comúnmente tenemos 46 cromosomas agrupados en pares, 22 pares autosomas, es decir, cromosomas no sexuales, y un par de cromosomas sexuales. Estos cromosomas se denominan X y Y, y es su combinación la que determinará el sexo de una persona. Este sistema de determinación del sexo es llamado sistema XY y está presente en la mayoría de los mamíferos, algunos insectos, algunas plantas y algunos reptiles. Siguiendo con el caso de los seres humanos, nuestro sexo se determina en la fecundación, es decir, en la unión de un espermatozoide con un óvulo. Ambos, espermatozoide y óvulo, son células haploides, por lo que tienen la mitad del total de cromosomas, es decir, tienen 23, y solo uno de ellos es un cromosoma sexual. Todos los óvulos contienen solo el cromosoma sexual X, mientras que los espermatozoides pueden contener un cromosoma sexual X o uno Y. Para determinar el sexo de un bebé pueden ocurrir dos cosas. La primera es que un espermatozoide con cromosoma X se una a un óvulo. El resultado será un cigoto con cromosomas XX, es decir, femenino. La segunda cosa que puede ocurrir es que un espermatozoide con cromosoma Y se una a un óvulo. El resultado es un cigoto con cromosomas XY, es decir, masculino. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Es como una clase de biología de la secundaria. Esto ya lo sabíamos y solo había que desempolvarlo un poquito. Pero hay algo que posiblemente no sabían. Existe un gen en el cromosoma Y que es importantísimo para el desarrollo de los rasgos sexuales masculinos. Se trata del gen SRY, que fue descubierto en 1990. Este produce una proteína la cual inicia un proceso para que el feto desarrolle testículos y evite el desarrollo de estructuras reproductivas femeninas, como el útero o los ovarios. Como ya vimos, son los cromosomas los que determinan el sexo. Pero antes esto no se sabía con certeza. Quien lo descubrió fue la genetista estadounidense Nettie Stevens, quien nació el 7 de julio de 1861. Su educación comenzó en una escuela pública de Massachusetts, de donde se graduó como primera de su clase. Sin embargo, después de graduarse, tuvo que comenzar a trabajar, dejando de lado sus estudios. Pero ella quería seguir estudiando, por lo que ahorró dinero para poder ingresar a la universidad. Como resultado, se doctoró en 1903 y comenzó sus estudios de genética y embriología en Filadelfia. Sus investigaciones de embriología con el escarabajo Tenebrio molitor tuvieron un gran impacto en las ciencias biológicas. ¿Pero por qué? Pues porque ella observó que en el desarrollo embrionario de estos escarabajos se presentaban 10 pares de cromosomas, de los cuales 9 eran largos e iguales, pero había una pareja de cromosomas que presentaba dos variantes. La primera variante presentaba un cromosoma largo y otro corto, y la segunda variante presentaba dos cromosomas largos. Estas observaciones la llevaron a estudiar la espermatogénesis, es decir, el desarrollo de los espermatozoides, y ahí fue cuando descubrió que la mitad de los espermatozoides poseían el cromosoma corto y la otra mitad el cromosoma largo. Pero también se dio cuenta de que los óvulos no presentaban esta variación. Nettie Stevens llegó a la conclusión de que los cromosomas son los responsables de la determinación del sexo,
y que los machos determinan el sexo de sus descendientes. Con sus investigaciones, Neri Stevens demostró el papel que juegan los cromosomas en la determinación del sexo. Sus resultados fueron publicados en 1905, y casi al mismo tiempo el prestigioso biólogo Edmund Beecher Wilson publicó resultados muy similares a los de Neri. Con ambos trabajos se esclareció uno de los problemas científicos más importantes de su época. Ella murió el 4 de mayo de 1912, dejando como legado un gran descubrimiento científico. Y con esto hemos terminado. Si les ha gustado el video, no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. ¡Hasta la próxima! ¿Y hoy hay bonus fact? Pues sí, claro que sí, hay bonus fact. ¿Sabían que los perritos tienen 78 cromosomas? Estos cromosomas se agrupan en 38 pares autosomas y un par de cromosomas sexuales. Para definir el sexo de los canes, intervienen cromosomas también llamados X y Y. Una hembra tendrá un par de cromosomas XX y un macho tendrá un par de cromosomas XY. Por lo tanto, Lizzie, al ser hembra, tiene cromosomas XX, L. Y la L es porque está loquita, ¿verdad? Pero así la queremos. ¡Hasta la próxima!